terminada, buenas tardes a todos. Por ahí alguno ya habrá tenido alguna referencia a este curso de productor de seguro que arranca hoy. Hoy básicamente es una clase de presentación donde vamos a limitar algunas cuestiones referidas a este curso. ¿Sí? Antes que nada me presento, mi nombre es Pablo Conque. Conque con cara 2, voy a escribir acá en mi cerrón. Ahora voy a dar un par de páginas igual de todas formas. Yo soy contador público, pero en realidad dirijo esta fundación, aparte de ser el titular de este curso, soy director de esta fundación y también soy productor asesor de seguros. Este curso que ustedes asisten es uno de los pocos cursos, y por decir el único, desde que se dan en el nordeste del país de productores de seguros. En forma presencial, por ahí sí puede llegar a haber algún curso a distancia con una plataforma que hay en Buenos Aires de la Federación Argentina de Productores Asesores de Seguro, que en realidad somos nosotros también. Sí, o sea, este curso lo está dictando la Asociación Misionera de Productores de Seguro. La Asociación Misionera de Productores de Seguro forma parte de la Federación de Asociaciones que se llama FAPASA. ¿Sí? Estos términos ustedes ya lo van a tener que manejar bien, porque ahí va a ser ahí lo van a nuclear a los productores. Entonces nosotros acá en Misiones tenemos AMPAS, ¿sí? Que sería la Asociación Misionera de Productores Asesores de Seguro. AMPAS es una filial, en este caso es una filial del Centro Federal de Capacitación que está en Buenos Aires, que es dentro de la, así como hay AMPA, tenés la Asociación de Misiones, de Corrientes, de Formosa y de todo. Hay 24 asociaciones en todo el país. Cada una tiene una filial del Centro Federal de Capacitación, que a su vez todos pertenecemos a la Federación de Asociaciones de Productores y Asesores de Seguro de Argentina, que es la FAPASA. La FAPASA es la Federación. El que reglamenta toda la actividad educativa de lo que sea productor de seguro es el ente cooperador. ¿Cómo? De la ley 22.400, que después vamos a ver la misma, que es la ley de productores de seguros. Ese es el organismo que reglamenta toda la actividad de capacitación de productores, tanto de los productores formados ya, como los aspirantes a productores. El ente cooperador, que en realidad es este ente cooperador, y ahí llegamos al órgano máximo, es una descentralización de Superintendencia de Seguros de la Nación. ¿Sí? Que es el órgano máximo en materia de seguros. Entonces la Superintendencia de Seguros de la Nación, que es el órgano contralor de toda la actividad aseguradora de este país, todo pasa por Superintendencia de Seguros de la Nación, delegó en un ente que no deja de ser parte de la superintendencia, que se llama ente cooperador, justamente porque coopera con la superintendencia, de la ley 22.400, que es la ley de productores de seguro, delegó toda la parte de capacitación, lo que sea. Por ejemplo, el ente cooperador es el que saca este programa que usted tiene en la mano, en la superintendencia, pero a través del ente cooperador. ¿Sí? Saca la mano de procedimiento, saca todo. Una vez que el ente cooperador marca cuáles van a ser las formas de capacitación, el programa, todo, ahí las distintas prestadoras pueden empezar a dictar el curso. ¿Sí? Una de esas prestadoras somos nosotros. Acá en Misiones, que voy a repetir, es uno de los pocos lugares donde se dicta este curso, el productor de seguro. Por ahí habrá escuchado, hasta hace unos años se podía obtener la matrícula de productores de seguros sin pasar por un curso como este. O sea, en forma libre. Eso fue hasta el año 2012. El último llamado fue en junio del 2012, que la superintendencia llamó a que se presente la oportunidad de programa solo, digamos, o preparado, o él presentaba y rendía un examen inscrito, se aprobaba, pasaba a un oral, y se probaba, tenía la matrícula de productor de seguro.
A partir del año pasado, 2013, en la entrada, esa posibilidad se extinguió, no existe más. O sea, hoy por hoy no podés ser productor de seguro si no pasás por un curso como este, o en el caso que también acá la fundación, que es la segunda del país, que tiene la segunda jurisdicción del país, hace una tecnicatura en seguros. Eso es técnico superior en administración y comercialización de seguros, o que se dicta Rosario de Buenos Aires, licenciado en seguros. Si vos sos licenciado en seguros o tenés un título terciario de técnico superior en administración y comercialización de seguros, ya no hace falta pasar por un curso ni siquiera rendir, porque ya la misma ley acredita a los profesionales de seguros que ya puedan tener cosa, la matrícula de productor asesor de seguros. Entonces mucha gente por ahí opta y dice, bueno, en este caso, mucha gente como ustedes optaron por hacer el curso porque aspiran a una cosa, que es la producción de seguros, y otra gente está inscrita, por ahí hay gente que está inscrita acá en la tecnicatura, no sé, está inscrita en la tecnicatura porque quiere formarse más en lo que sea la parte técnica de seguro, aparte de la producción, y que más que nada la formación que van a tener ustedes. Bueno, acá esto quedó más o menos claro, esto se filma toda la clase porque en realidad tenemos toda una cantidad de clases filmadas y ya grabadas de años anteriores, pero este año el programa tuvo una sensible modificación. Este programa que ustedes tienen, en realidad no es que difiere demasiado el programa, pero le habrán dado un programa a los primeros que vinieron a averiguar acá, que era otro. Ese programa era muy parecido al del año antepasado, que a su vez era muy parecido al del año antepasado, que era muy parecido y así hace 10 años más o menos venimos con el mismo programa, se agregan unas cositas, se agregan otras, se saca por una cosita, pero es más o menos lo mismo. Bueno, este año es otro programa. Si bien yo lo analicé bastante, no es que cambie demasiado el contenido, pero está totalmente reacomodado con algunas nuevas cuestiones que antes no estaban, nunca estuvieron. Y este año ya están. Que ahora voy a empezar a bambaguer el profundo en el caso de hoy para ver qué es lo que vamos a aprender en este curso. Lo que pasa es que se agotaron. Sí, en todo caso, pueden pedirle ahí o con su compañero pueden, alguno que tenga al lado. Este curso tiene una modalidad, ¿no es cierto?, presencial que ustedes hacen. En realidad el curso siempre es una modalidad presencial. El tema de la facilidad que le damos a la gente para que pueda ver las clases por internet, digamos, hasta cargar la clase, es un suplemento a la clase presencial. El curso es un curso presencial. Yo siempre, el año pasado, y esto voy a plantearlo de entrada, el año pasado y años anteriores, siempre este curso tiene un target de gente que viene a hacer curso. Yo siempre digo, en la primera clase de este curso, este curso estoy dando el año 2004, o sea, este es el 11º año que voy a este curso de productor de seguro. Antes lo daban calidad de libre, ¿sí? Y ahora, como yo era el único que daba el curso acá en la fundación, en realidad en todo el Nordeste, cuando salió este tema regular, la federación, digamos, como que hizo un convenio con la fundación y me contaron a mí particularmente con todo mi equipo de profesionales para que dictemos este curso. Cuando empezamos a dictar este curso, que fue el año 2013, por primera vez, y en su primera, cuando fuimos a la, porque ustedes acá van a tener que hacer, van a tener que rendir un examen final, sí o sí hay que rendir un examen final, que se rinde acá en la fundación, ahí en el patio lo mismo. ¿Quién viene a tomar el examen? Viene una persona de Superintendencia de Seguro de la Nación, ¿sí? Una persona del ente cooperador, ¿sí? Y a uno más, siempre son tres, ¿vienen? Se van a tomar el examen, y el examen es un examen múltiple choice que dura media hora, o quizás 40 minutos, y termina el show. ¿Ahí vos sos productor de seguro o no? A los 10 días te enteran. ¿Sí? Si saliste bien o no. Cuando empezamos este curso y nos sentamos en la mesa con la comisión directiva de la Asociación Misionera de Productores de Seguro, que a su vez la comisión directiva de la Asociación Misionera de Productores de Seguro, que es la que hace un convenio, ¿no es cierto?, con nosotros, con Fundación Alfa, que está integrada en su mayoría por los productores de más trascendencia y de mayor, si se quiere, experiencia, yo diría hasta de la región, porque acá en la comisión tenemos a Coco Lobelli, a Juan Pedro Rulé, a Bauer, a Santiago Uriaki, que también es un representante hoy por hoy de la mesa chica de Buenos Aires, o sea, ahí están
todos los muchachos, no digo algunos, pero en realidad son todos gente de altísima experiencia en el rubro de productores. Entonces, en aquel entonces se hizo un curso que fue bastante tedioso, porque yo fui bastante riguroso, y dio resultado porque la mesa que se tomó automáticamente después de terminar ese curso, fuimos la única mesa del país que aprobamos el 90% de los que se prestaron a rendir. ¿Sí? El 90% de los que se prestaron a rendir, aprobaron. Creo que es entonces éramos 30 y aprobamos 128. O sea, dos personas salieron mal, y a su vez hasta el día de hoy que se habían salido bien. Y después, yo en una cuestión, si se quiere, haciéndome una autocrítica de debilidad mía, siempre digo que este curso viene la gente, yo hasta ahora no conozco a nadie que tenga vocación de ser productor de seguro. Nadie de ustedes cuando era chiquito le decía al papá, no, macho, yo tengo una gana de ser productor de seguro. Tengo unas ganas, no sé, sueño con ser productor de seguro. Es mentira. El que quiere ser productor de seguro es porque sabe que hay guita en el rubro y hay plata grande. ¿Sí? El seguro hoy por hoy, si se quiere, es la mayor actividad en función profesional que da dinero. Ustedes comparen, yo siempre hago la comparación, ahora no digo los 10, los primeros 20 productores de la provincia en facturación, pongan así, número 1, número 2, por ahí no tienen ese dato, ahora, ¿sí? Pero yo les puedo decir, a ver, dile ahí, acá no te va a dar una silla. Bueno, tienen ese dato, yo les puedo tirar unos nombres, tampoco voy a decirlo porque se cuenta el pecado por el pecado. Ustedes ponen los 20 productores de seguro de la provincia, y los que más facturan en comida, y colocan al lado los 20 abogados que más facturan, los 20 contadores que más facturan, ingenieros que más facturan, y todas las opciones, lejos, facturan más los productores, asesores, lejos, estoy diciendo lejos. Entonces, ¿qué pasa? Eso hace que este curso esté así lleno. Por ahí, no sé si usted tiene algún familiar o alguien que le vaya, es algo que uno puede obtener una matrícula en un corto tiempo y entrar en un mercado donde puede ser un profesional que gane 3 o 4 veces un abogado y 10 veces un contador y 50 veces un médico. Estoy dándolo. O sea, un productor de seguro, y voy haciendo, digo esto para motivarlo, porque como yo le voy a repetir, como nadie tiene vocación, el que me dice que tiene vocación va a ser primero, creo que debemos calcular que tengo 200 alumnos por año. A 11 años de otro curso, más o menos 2000 y pico alumnos, hasta ahora nunca nadie me dijo, no, la verdad, Pablo, que yo de chiquito quiero ser productor de seguro, miro los libros de papá de productor de seguro y muero por la novela ahora que llega el momento que yo empiezo a estudiar eso. Sí, todos queremos, vinimos acá para qué, para tener matrícula para mejorar el bolsillo, esa es la realidad. Entonces yo, ¿y de dónde viene todo esto? En un acto, si quiere diría, para no ser yo el que le ponga la pata en la rueda, para que ustedes puedan llegar a esa matrícula, aflojé un poco el sistema de evaluación, y así se notó, por ejemplo, en la última mesa del diciembre del año pasado, donde tuvimos un 50% aprobado. Y eso para mí es catastrófico, porque en realidad nosotros siempre estamos en el error de 70, 80, 90% aprobado, ¿sí? Ahora vos aflojaste, pero los que vienen y toman el examen... No, el examen es el mismo. No, pero pasa que por ahí hubo gente que no estaba preparada para rendir examen. Y yo soy responsable de decirle a esta gente, vamos a ver si esta persona está preparada para el pueblo. Te puede ir mal. ¿Entiendes? Te puede ir mal. Claramente, sí, te puede ir mal. Porque en ese momento está nervioso, o porque en ese momento, no sé, no estudiaste algo que te preguntaron. Después el examen, yo lo vi, lo tengo acá, lo vamos a resolver después porque lo tengo ya formado. Fue una pavada el examen. Y así todo, el 50% de la gente lo aprobó. Entonces yo tuve que hacerme ahí la autocrítica y decir, no, lo que pasa es que yo también aflojo un poco, ¿por qué? Porque sé que mucha gente necesita laburar. Y yo para no cagarlo, entre comillas, sí, por ahí lo pruebo y lo dejo de cara al final. Ahí uno zafa, le mete, como me tuve el choque, zafó el pedo y llegó la matrícula. Una pregunta, en el año 2011 hicieron el examen escrito y después hicieron oral. Porque todavía era libre. Todavía era libre, ahora ya no rendimos, no existe más. No existe más la categoría de libre. Se extinguió como lo son. No existe más la categoría libre. Solamente es categoría regular. Este curso yo siempre hago un inicio ahora.
el año pasado, ya este año le voy avisando que va a ser muy difícil que podamos rendir a fin de año. Va a ser prácticamente imposible de entrar al cielo. ¿Por qué? Porque cuando agarro el programa, que yo sabía, porque tenemos conocido dentro del ente operador, ya sabíamos que iba a aumentar la hora, si agarro el programa, este programa, y da vuelta de página, en la página 1 del 38 que dice, este programa tiene 608 horas. ¿Sí? 608 horas. Si alguien tiene el programa del año pasado que apenas entrábamos, por ahí tiene uno que viejo, alguien me ha dado un programa viejo ahí. Tenía 462. O sea, aumentaron 150 horas. 150 horas no es poco, porque fíjense que son más o menos más de 2-3 meses. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que hacer este programa. Este programa, y ahí es lo que yo quiero que ustedes entiendan, este programa es como todas las cosas, el mundo tiene cosas lindas y cosas feas. Hay algunas cosas que son muy del seguro y otras cosas que no tanto. ¿Qué se agregó? Por ahí, si alguien ha aprendido un libro, no sé, si alguien ha aprendido un libro en un programa viejo. ¿Qué se agregó? ¿Qué tiene nuevo este programa que no tenía ninguno de los programas del año pasado, el anterior? Se agregó una preparte que no existía antes, no estaba, ni se mencionaba, solamente se daba. Por ahí, por un lado, puede ser bueno. Yo la verdad que no voy a ser crítico de eso, porque supuestamente la gente que elabora el programa son la gerencia técnica y lo máximo, o sea que no voy a ponerme a criticarle a ellos. Pero el punto 1, por ejemplo, este programa tiene 4 módulos, ¿sí? A, B, C y D. A, B, C y D. Mirá, vos traje una cantidad, pero después de tu caso le pido a la chica que. Porque mañana nos encontramos otra vez. ¿Sí? Pusieron el punto 1, contabilidad. ¿Contabilidad? ¿Alguien tiene noción de contabilidad acá? ¿Ahí? ¿Sí? Bueno, el que tiene noción de contabilidad, eso va a ser una papa. Punto 1 del módulo A, otra papa, que es lo básico de contabilidad. Uno lee, es lo básico de contabilidad. En realidad, si uno mira así, y vos mirás acá punto 1 y lees esta página, pasaste por contabilidad básica, superior, costo, te recibiste contador después de la que terminaste. Sí, porque por fíjate vos pasa de valor de contabilidad, el punto 1, o sea, punto redondito 1 dice el valor de la contabilidad como sistema de gestión de atención, que sería en la clase número 1 de contabilidad, y en el punto 2 ya dice estamos tales. O sea, ahí voy a tener que disfrazarme yo de cómo hago para aplicarle todo esto. ¿Sí? Todo esto yo debería explicarle en 48 horas, cátedra de 45 minutos. Costo, balance, registración de partida doble, compra, bueno, vamos a ver cómo hacemos. Bueno, eso es nuevo, eso es nuevito. Esto tiene que ver, puede ser la modificación de esto, por el tema que ahora el tema de los seguros, como se tiene que tomar la UIF. Sí, siempre tiene que ver, hace rato ya. Lo que pasa es que yo si me quieren también por qué pasa esto. En realidad, el tema es el siguiente. Este programa está. Veite por favor ahí una silla. Vamos, si no te metes ahí. Nosotros estamos dentro de un programa, digamos, que se llama Planes, que es Plan Nacional Estratégico del Seguro 2013-2020, que se vio el año pasado. Siempre a la hora de entender, ustedes van a hacer, yo voy a tratar de formarlo como profesional en seguro, y cualquier profesional debe tener, por lo menos a mi criterio, toda cuestión no solamente del área donde vamos a trabajar, sino del área de coyuntura donde estamos trabajando. ¿Sí? Hoy por hoy, no hace falta que sean, digamos, muy entendidos, ¿sí? Pero yo bastante voy a ver, porque sobre información de posgrado en economía, si bien soy contador público, nunca ejercí como contador público, me parece la profesión más asquerosa que existe. Creo que estudié porque mi mamá me mandó a estudiar y después me recibí porque estaba en mi casa en ese momento. Pero después me di cuenta que era algo realmente aburrido, tedioso y complicado con el posgrado.
entre eso también el tema de seguro. Eso también vino del refilón. El tema de entender lo que pasa en este país hoy por hoy es entender también lo que está pasando en el seguro. Hoy por hoy. ¿Sí? Él hace y esto yo cuando hablo de este tema, que es claro que yo no tengo ningún color político, porque si no acá te me dicen, si te tildan de color político y te voy a hablar de algo, ya dirá una base seguros. Sí. Pedime por favor, decía Lucía que diga que trae una. Esta fila acá vamos a correr un poquito más casi. Entonces entramos acá los chicos. Entender lo que pasa en el seguro, fíjese antes. Hasta está plasmado en un programa. ¿Por qué? Porque este país hace 7 años atrás entró, ¿no es cierto? Entonces, yo estoy hablando de cuestiones numéricas, no estoy hablando de cuestiones políticas. Entró en una caída de sus variables macroeconómicas hace un tiempo atrás. ¿Qué es? Se terminó de esparramar cuando hace, en el 2011, cuando vino una gran medida macroeconómica. Entre eso, ¿qué pasó? En aquel entonces vino, sé cuál fue la medida macroeconómica más, digamos, fuerte, se quiere lo impactante que se tomó. El cepo al dólar, ¿no es cierto? Esa fue la medida macroeconómica, por lo menos no sé si tan impactante desde el punto de vista macroeconómico, por lo menos que la gente más sintió o se habló. Aunque el cepo al dólar automáticamente se hizo sentir en el mercado del seguro, ¿por qué? Porque nosotros teníamos un mercado reasegurador, que damos de cuál es, o sea, el mercado del seguro. O sea, la entidad de aseguradora que brindan cobertura al asegurado tiene un respaldo muy fuerte, que no podría funcionar ese respaldo de un mercado reasegurador. O sea, para hablar rápido y pronto, vendría a ser como el asegurador del asegurador. ¿Sí? Entonces, tipo, para nivelar su cartera. Ese mercado reasegurador, en una década completamente distinta desde el punto de vista sociopolítico, que fue la década del 90, que fue una época totalmente neoliberal, con Menem en la cabeza, fue totalmente, y así siguió, el mercado reasegurador totalmente extranjerizado. O sea, nosotros teníamos todo el mercado reasegurador afuera. O sea, todas las compañías de afuera, muchas compañías afuera trabajando en el país, compañía argentina trabajando en el país, pero reasegurando todos los seguros, ¿dónde? Afuera. Fue un problema enorme decirle, muchachos, no podemos reasegurar afuera porque hay cepo. Como todo, ¿viste? Acá nadie se salva, todos somos argentinos y rápidos. Enseguida encontraron, porque acá en la bula venta los aseguradores para entrar a sacar dólares a través del contrato de reaseguro. Tengo un contrato de reaseguro de 400 millones de dólares, por ejemplo. Entonces, vos, ¿qué hacían los aseguradores? Sacaban guita al dólar oficial, ¿cierto? No digo que lo hayan hecho todos, pero una parte importante es que pasa. Entonces, ¿era qué cosa? Era un grifo de goteo de dólares afuera a través de qué? Pues el mercado reasegurador. Entonces, ¿qué dijeron? Así como tantas cosas, empezaron a cerrar los grifos, que dijeron, no, basta. El mercado reasegurador va a dejar de ser de afuera y va a ser totalmente nacional. Si usamos un quilombo, porque es como que asegurarte vos mismo, porque si acá tenemos la asegurador, todos los aseguradores ahora, la mayoría son aseguradores y a su vez son reaseguradores. ¿No vamos a entender esto? ¿Cómo después le voy a explicar mejor? Yo creo que para que entiendan cuál es la coyuntura, hermano. Entonces, así se armó el nuevo mercado. Se cerró esa parte del grifo del dólar. Y se dieron cuenta, ¿no es cierto?, desde el punto de vista fiscal, si quiere, fíjese cómo se entrelaza todo, que el mercado seguro es un mercado que mueve muchísima guita. El año pasado vendió casi 100 mil millones de pesos. 100 mil millones de pesos en pólizas. Entonces, ¿qué hicieron? Que bueno, acá hay mucho, acá hay plata. Y en la grande. Entonces, automáticamente, el ejecutivo, yo por lo menos entiendo de seguro, que bastante entiendo, no había visto nunca que el ejecutivo se ponga a la cabeza de la entidad aseguradora como fue el año pasado. El año pasado en realidad ya fue eso. Porque claro, estaban acá, hay una cantidad de guita enorme, empezaron a redireccionar, como en ese entonces, ahora estamos tratando de, a nivel macroeconómico, ¿no es cierto?, de arreglar con el Club de París, con todos los muchachos, para ver si hay un poco más guita, que entonces totalmente cerrado, peleado con todo el mundo,
no tenemos financiamiento en un lado, tenemos que buscar financiamiento de donde sea. Entonces salió una resolución donde la entidad aseguradora, facturando miles de millones de pesos, tenía que invertir ¿dónde? En la economía real. O sea, invertía en fondos comunes de inversión que a su vez tenían como fin hacer ruta, camino, porque no había guita de otro lado. Entonces, fíjese lo que pasó, que la primera solución que intima a que los aseguradores inviertan en el mercado real, entre comillas, porque los aseguradores invierten, mucha de su cartera está invertida en bonos, títulos, acciones, en que invierten en el mercado real, se hizo para que se invierta, o sea, la primera en YPF. La primera, o sea, lo primero que se invierte es que usted invierta en YPF. Entonces, eso de entender que este mercado es un mercado que da, que el Ejecutivo le puso el ojo y a su vez le sacó un plan, es que se llama Plan Nacional Estratégico, que tiene que subir del 2, aproximadamente, de 2 puntos del PBI, que es lo que factura hoy por hoy el seguro, a 5 puntos del PBI para el 2020. O sea, en este caso tiene que facturar 5 puntos del PBI. Se tiene que crecer más que el doble en términos reales, porque acá viste con la inflación, bueno, no voy a hablar en términos de mortalidad, bueno, tiene que crecer más que el doble. Es una buena noticia para el productor de seguro, porque significa que el legislativo en este caso va a tener que crear nuevas normas, nuevas medidas para llevar de esto a esto. ¿Sí? Esto es fantástico, con la CD. ¿Y quiénes son los que van a vender el 5 puntos del PBI de seguro? 5 puntos del PBI, estamos hablando de una. Fíjense que usted, que nosotros más o menos, aproximadamente, porque depende de la medición, es un tema, nosotros más o menos el PBI hoy por hoy 400.000 millones de dólares, el PBI argentino, aproximadamente. ¿Sí? Aproximadamente. Entonces, si nosotros tenemos que vender el 5% del PBI, o sea, el 5% de la actividad aseguradora tiene que ser, del PBI tiene que ser la actividad aseguradora, un monstruo. ¿Sí? Porque si esto se da así, ¿quiénes son los que van a facturar todo esto? La aseguradora, ¿no es cierto? Y la aseguradora tiene que redireccionar la inversión ¿a dónde? Exactamente, al mercado real, o sea, no al mercado financiero. Entonces, toda una parte gigantesca de esta guita va a ir a financiar economía real. Me parece fantástico, la verdad que yo, si se da esto, la verdad que sería fantástico. Ahora, ¿qué tiene que ver usted acá? En todo este quilombo. El 75% de la facturación de seguro es a través de quiénes. De productores, asesores de seguro. O sea, el 75% de toda esa masa de guita, ¿quién la vende? Productores de seguro. Y el otro 25 queda para venta directa, gente de escritorio, que le dieron un palo hace poquito también. Venta telefónica, venta a través de todos los otros canales. El 75% de la producción de seguro es a través de productores de seguro. Entonces, era necesario que se cambie el programa para que el productor de seguro esté a la altura, entre comillas, de qué, de poder llevar de este 2 puntos del PBI a 5 puntos del PBI, porque la gran masa de ventas se hace a través de quiénes, de productores. ¿Ven cómo uno va diciendo de dónde viene todo este quilombo? Viene en realidad de una necesidad de financiamiento. Financiamiento abre una gran puerta en los aseguradores. Los aseguradores dicen, bueno, vamos a tener que vender más. Para vender más necesito nueva normativa. ¿Por qué nueva normativa? Por ejemplo, seguro agrícola obligatorio, que ya van a salir, está empezando a salir, seguro de vida obligatorio para monotributistas, por ejemplo, que ya en cualquier momento sale, ¿sí? Obligatorio, o sea, ¿por qué? Porque la gran masa, sí, el 75% del seguro lo venden productores, pero a su vez de la gran masa de la venta de seguro, el 70% son dos grandes rubros. ¿Cuáles son? Riesgo de trabajo y automotores. ¿Por qué? Porque es obligatorio.
Por eso este programa, también programa nuevo, tiene una parte que me parece bien que la hayan puesto. Si ustedes se fijan en la página, en la página 4, al final, dice cultura. En realidad, ojo, con este contenido, no sé por qué hay inclusive sacó tanta fotocopia, porque esto lo que tiene es el programa, en realidad el programa de ustedes va hasta la página 16 nomás. No sé por qué después le pone lo otro. Porque lo otro, porque aquí tenemos, les explico para ustedes, que tienen la mano. O sea, en este curso ustedes son aspirantes a productores de cero ya. Porque después vos tenés, pues, vos podés tener una matrícula restringida. Hay gente con matrícula restringida. ¿Qué significa? O sea, tenés una matrícula de zona. ¿Sí? Hasta el año 2007, inclusive, si vos trabajabas y residías en una localidad de menos de 200.000 habitantes, que son todas las localidades de acá del norte, menos las capitales, vos no hacía falta que rinda, que nada, uno te presentaba nomás en superintendencia y le decía, che, yo laburo ahí en Oberá. Ah, bueno, tomó una matrícula. Listo, terminó. ¿Alguno está diciendo por qué no vine hasta el 2007? Pasó el tren. Ya te daban la matrícula. Pero esa matrícula se llama la matrícula del artículo 19, eso. O sea, están restringidas por zona. O sea, vos podés actuar en todos lados, mientras que ese lado no actuar sea una localidad de menos de... Si intentamos hacer un negocio acá, posada gigante, que va a agarrar una flota de camiones y... Ah, tu matrícula no vale. Entonces esa persona tiene que hacer un curso de 160 horas. Rendir, aprobar, y ahí se amplía la matrícula de zona libre. La matrícula que ustedes están haciendo ahora. Después tiene alguna gente que son, que en ese momento optaron solamente por rendir una matrícula de vida. Son personas. No pueden intermediar en seguros patrimoniales. Entonces solamente pueden, entonces ahora... ¿Quieren? Entonces tienen que darse un curso que sería de, creo, 400 horas. Entonces, le dan la matrícula también para patrimonial. Después hay otra gente ahora nueva también que van a ser los agentes inditorios, que son algunos tipos que venden sin matrícula, que también le van a auxiliar unas 200 horas de tener la matrícula de productor al sol seguro. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que este programa no tiene todos los programas en ustedes, que ya está la página 16. Y después viene el programa de... Fíjense la página de 17, lo que dice. Ah, ¿ustedes tienen 16 nomás? Sí. No, no sé por qué yo tengo 16. Ah, bueno, por ahí si alguien tiene... Ah, yo tengo todas las mujeres. Yo creo que ustedes tienen igual que este. Bueno, entonces en la página 4 dice, por ejemplo, cultura de la prevención. Eso es nuevo, también no estaba en los programas anteriores. Se había dado, sí, a los productores de seguro un programa de capacitación continuada, pero no se había dado. Ustedes están haciendo cursos PCA, se llama, programa de capacitación para aspirante a productores. Entonces, cultura de la prevención. ¿Por qué? Porque es necesario que el productor de seguro entienda y se capacite cómo transmitir, ¿cierto?, al asegurable por qué es importante tener un seguro. Para que llevara todo, ¿con qué objetivo? Llevar del 2 al 5, o sea, si yo puedo, a través de entender por qué es necesario tener un seguro y convencerte a vos que es necesario tener un seguro, como la cultura de países del primer mundo, porque los países del primer mundo aseguran todo, hasta el perro está asegurado. Todo asegurado. Acá el muchacho, si no es obligatorio, nada, así nomás, y dame el mal, que dice que el cero no para poder circular, porque si no hace cosas. Entonces, ¿por qué? Porque no hay cultura aseguradora, porque se entiende, acá se mal entiende que el seguro es un gasto. ¿Sí? O sea, el gasto, plata, todo el año para ahí no pasó nada. Para ahí ya cuánta guita perdí. Pero ¿qué pasa? Después, fulanito le pasó algo, y salvó la papa, y dice, mira qué suerte tenía seguro.
Hoy por hoy, si un inseguro de riesgo de trabajo, una empresa se funde. Te pasa algo a un empleado, se funde. Tenés que agarrar y cerrar la cortiana. Dale, llevar todo, darte toda la empresa. Se te muere un tipo en la empresa, por ejemplo. Y así todo, vos le llegás a decirle, muchachos, ¿sabes qué? El riesgo de trabajo a partir de marzo va a ser facultativo, no va a ser obligatorio. Y muchas veces, ni menos. No pasa nada, de años si yo tengo todas las medidas de seguridad. Seguro que así. ¿Por qué? Porque no hay que. No hay cultura de la prevención. Se incorporó también el programa Cultura de la Prevención para que también se opte por contratar seguros que no son obligatorios. ¿Sí? Más que nada, lo que está todavía en pañales en este país son los seguros de vida. Nadie contrata un seguro de vida. Por dos razones, principalmente. Porque, o sea, por tres razones. Primero, porque no hay cultura. El que empieza a pensar en seguro de vida es porque está muy viejo, ya está a punto de ganar menos, entonces a ese ya el seguro de vida nadie le vende. Porque el seguro boludo no es, digamos, nadie te va a decir, che, yo tengo 70 años, me da un seguro de vida, pero papá. Está loco, está demasiado viejo ya. Y el que es joven, no, está lejos de pensar que se va a morir. ¿Cree que va a ser eterno? ¿Cómo tú sabes? Hasta que se va a morir, pero va a vivir 2000 años. Hola, che, no tengo seguro de vida, mirá, te puedes morir. Morirme yo, entonces nadie contrata seguro de vida. Son muy pocas la gente que dice, no, la verdad que yo estoy expuesto, tengo una familia, tengo mi hijo. La subida no es barato. Mínimamente, 1.500 mangos al mes le tenés para poner seguro de vida. Y vos estás sanito, no tenés ni un estornudo. Y vos decís, uy, 1.500 mangos por mes. Entonces, ahí es donde está el productor para que, si entiende de cultura, entiende de qué, de también algo nuevo que hay que no estaba. Página 7. Esto sí está bueno que hayan puesto porque la verdad que no estaba, nunca estuvo y está bueno. Técnica de comercialización y venta. Esto no estaba, nunca estuvo. Nunca estuvo. Y la verdad que está muy bueno que esté para esto porque el productor es, yo siempre digo, la persona que cree que se recibe productor de seguro, abre, le dice la marcha, va a ponerme un ajustador, un hermoso cartel en la oficina vidriada con merilado, una. Sillón así de todo y se sienta. Se sienta y hasta 5 años. No va a entrar nadie a su oficina. Porque el productor, ¿dónde busca el, dónde tiene la papa? En la calle. Un productor gana maguita en un bar con conocido y haciendo, digamos, negocios afuera que sentado en la oficina. Tiene una oficina porque tiene que hacer papeles. Pero para eso no sirve. Salvo que voy a ser algo grosso, grosso que vos tenés hasta estacionamiento de tu oficina porque. Pero si vos crees que vas a recibirte por una oficinita y esperar que uno venga acá en el seguro, ese fíjate. O sea, el productor seguro es un profesional que sale a vender. Que ya no sabe eso trae, pero le gusta ya que corta acá no, porque ese labia, venta. ¿Sí? Convencerle al, y ahí está la técnica de venta. Sí, convencer a un tipo que necesita un seguro. O sea, el tipo de entrada, donde presentaban seguro, cuando sale a hablar con vos, necesita seguro para él, para la mujer, para la casa, para el negocio, para todo. Ahí está la diferencia, digamos, entre el tipo que sabe vender y que no. Y hay técnica de patada de ventas. Este está estudiado. Entonces eso también ahora dentro del programa. Entonces, ¿qué hay nuevo dentro del programa? Hasta ahora. Contabilidad. Cultura de prevención del seguro con una parte de. Y que le metieron también que lo digo porque después que ustedes se reciban, y que ahora en la primera clase que estamos teniendo acá frente a frente, después van a conocer que yo soy bastante no formal, si quiere decir una forma, para el invitado de clase, me van a tener que seguir viendo porque cuando sean productores de seguro yo le doy la clase, a la mayoría de las veces, no siempre, en la formación que tienen después. O sea, ustedes van a ser recién de productores de seguro. Todos los años tiene que hacer 6 horas, que se llama de capacitación continuada, sí o sí. Si no, no le renuevan la matrícula. Ahí me erra. Ahí, en ese entonces, sí, nosotros preparamos. ¿Por qué? Porque tratamos de ver qué es lo que le falta, porque tenemos, che, mirá, bueno, ¿por qué no preparan un curso de venta? Estamos todos perdidos, estamos, bueno, un curso de venta, hacer un curso de esto, un curso de aquello. Pero ahora está dentro del programa, está la parte de venta. La verdad que está bueno. Entonces, contabilidad, venta, cultura del seguro, una parte que también vimos mucho en el año pasado, vimos mucho
en la parte de productores, también en la parte de curso, que se llama, que es todo el tema de defensa del consumidor. Todo un tema.